hace 14 años con técnicas de pigmento y hace 5 años que estoy trabajando exclusivamente con la técnica digital. Yo empecé a los 15 a estudiar historieta con Alberto Brescia, un dibujante historieta bastante conocido acá en la Argentina y afuera, es más, publicaba más afuera que acá en la Argentina, en el cual él tenía una idea del oficio creativo. O sea, él no creía en la creatividad de la musa y del tipo que es genial y eso, y que yo con el tiempo también desarrollé esa idea. Y él decía que el dibujo es 20% talento, 80% trabajo. Y es verdad, o sea, uno va aprendiendo con el mismo oficio y va desarrollando una creatividad con el mismo ejercicio. Entonces, para mí la ilustración es abstracción, que significa algo. Yo trabajo la ilustración desde ese punto de vista, siendo muy consciente de ese elemento abstracto en la ilustración para significar algo. O sea, es muy distinto pensar una cara como el retrato de una persona a pensar la cara como una configuración abstracta, que yo la entiendo como cara. Cuando yo recibo un encargo, generalmente investigo alrededor de la información que puedo juntar o que me interesa para acercarme a ese trabajo, y a partir de eso empiezo a desarrollar un concepto gráfico, un concepto visual. A veces la idea puede venir no directamente de lo que se refiere a la ilustración, sino de algo que puede ser de tu experiencia personal, de cosas que viste o de conceptos que se desarrollan, por ejemplo, en otros campos, como hablamos, la arquitectura, la música. Uno puede obtener una idea y traspasarla a la ilustración. Yo creo que todo el tiempo hay un diálogo entre lo que piensa tu cerebro y lo que se plasma en el papel. El papel es imagen y el cerebro, yo pienso, que piensa en palabras. Entonces, lo que pensaste que está muy bueno en el cerebro, luego cuando lo dibujas no está bien, y hay siempre todo el tiempo un ida y vuelta hasta que se llega a algo que uno dice, bueno, acá, por acá podemos empezar. Una vez que está el trabajo dibujado en el Illustrator, lo paso al Photoshop, y en el Photoshop es donde le hago todo este trabajo, es donde incorporo, digamos, toda esa experiencia o esa sensibilidad que yo desarrollé de trabajar con el pigmento. Por ejemplo, porque lo noto cuando voy a otros lugares, es ver cómo la gente se comporta, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuánto las personas se acercan, cómo es que se relacionan, o sea, cuando se ven, qué hacen, se saludan con la mano, se dan un beso en la mejilla, cómo... bueno, algo que es típico es que nosotros todo el tiempo necesitamos como el contacto físico. Cuando estás con un amigo, lo saludás, lo apretás, le pegás, o sea, hay siempre toda una necesidad de... contacto físico.